A la provincia de Misiones. Exactamente, ustedes saben, apareció la provincia dentro de la lista con personas contagiadas por coronavirus, por eso ya estamos en contacto con Oscar Herrera Aguad. ¿Qué tal, Aguad? Muy buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Consultarle respecto a este primer caso, porque en un momento se señaló que Misiones tenía su primer contagiado y las autoridades de la provincia señalaron que no se trata de un caso provincial. ¿Podría usted darnos las explicaciones, por favor? Sí, a ver, vamos a ser claros. El Ministerio de Salud de la Nación informó como un caso de un residente en la provincia de Misiones. Después, haciendo las averiguaciones, por eso pedimos que justamente las autoridades nacionales rectifiquen lo que han informado. Me parece que es muy importante porque acá hay 1.200.000 personas que quieren saber dónde vive esa persona. Por la cuestión de los contactos, y aparte nosotros también. Resulta que es una persona que vive desde el año 1986 en España, tiene 80 años, y vino a Córdoba en esta semana, consultó en el hospital Rausen en Córdoba, y dio positivo para COVID-19. Esta persona nunca ingresó a la provincia de Misiones, esta persona no apareció por Misiones. Es una persona que evidentemente en algún momento vivió en la provincia, seguramente antes de 1986, y por alguna cuestión en el sistema integrado aparece con domicilio en la provincia de Misiones. Así que nosotros desestimamos que sea una persona que haya estado, que esté en territorio misionero. El paciente está en la provincia de Córdoba. Gobernador, consultarle en este sentido, ¿se está cumpliendo la cuarentena en su provincia? ¿Cuarentena a nivel de aislamiento, tal como a nivel nacional, social, preventiva y obligatoria? Sí, sin duda. Misiones, ustedes saben que es una de las primeras provincias, que no sé, la primera provincia en Argentina, que desde hace prácticamente 2 semanas hemos decretado la emergencia sanitaria. Fuimos también quienes suspendimos las clases en su momento, quienes generamos todo lo que es los retenes en los diferentes ingresos a la provincia a lo largo de estas últimas 2 semanas. Así que desde hace prácticamente 2 semanas la policía está en la calle, luego nos ayudó la determinación del presidente de la Nación de evitar la cuarentena obligatoria, que eso justamente hizo que se sumen las fuerzas federales a ayudar y acompañar en una provincia que es compleja porque el 90% de su territorio lo tiene con 2 países, uno de ellos Brasil, que tiene circulación de dengue y de coronavirus, y el otro es Paraguay, que también tiene circulación de dengue y también de coronavirus. Entonces, es un lugar, Misiones, donde la mayoría de los turistas que estuvo viniendo hasta hace más o menos una semana o 10 días atrás, con una afluencia de más de 1.500 a 2.000 personas de diferentes lugares del mundo. Bueno, eso lo pudimos cerrar con diferentes operativos que no ingresen a la provincia, pero hoy tenemos la complicación de que muchos argentinos que han salido en este último tiempo, aún sabiendo que estábamos en pandemia, aún sabiendo que el presidente de la Nación había alertado que había que quedarse en sus casas, y están volviendo por Foz de Iguazú y pasan hacia Puerto Iguazú. O sea, esa es una cuestión que la estamos resolviendo con un puente aéreo hacia Buenos Aires y con un puente terrestre también con aquellos que ingresan y van directamente a la capital federal, a Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Gobernador, por esta situación que usted está describiendo, ¿cuál es la situación sanitaria en Misiones? ¿De qué manera está preparada justamente para recibir a estos argentinos que se fueron al exterior, que están volviendo y tal vez en algunos casos, más allá de una cuarentena, necesita una intervención médica directa? ¿De qué manera está preparada la provincia? Bueno, nosotros a todas las personas que vienen desde otro lugar se le hace el primer control sanitario al cruzar la frontera, y de allí van hacia un lugar que está especialmente acondicionado para recibirlos sin que entren a la ciudad de Puerto Iguazú, y desde ese lugar son conducidos hasta al aeropuerto internacional, donde hay 2 vuelos, un vuelo a la mañana y un vuelo a la tarde de Aerolíneas Argentinas que los lleva a la ciudad de Buenos Aires, así como también aquellos que tienen su domicilio en otras provincias como Chaco, Corrientes, algunos Salta, otros Entre Ríos,
se lo lleva con medio de movilidad terrestre en un colectivo que sale directamente desde ese lugar hacia la provincia donde fijó domicilio la persona. Gobernador, más allá de estas cuestiones de delimitación en las fronteras internacionales, un colega suyo, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dispuso que los jujeños que están fuera del territorio, en grandes centros urbanos, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, ya no pueden volver a la provincia. ¿Considera que esto es una medida efectiva para frenar en territorio provincial la propagación del coronavirus? ¿Usted va a hacer algo similar? Nosotros ya hicimos. Nosotros ya desde hace unas semanas, inclusive mi propia hija que vive en la capital federal ha quedado allá. Así que no, nosotros en eso también estamos aconsejando a los padres, porque bueno, algunos no tienen transporte para volver, pero muchos de ellos nos han pedido un transporte para traer a sus hijos, lo que nosotros consideramos que es mucho más riesgoso, ¿no es cierto?, teniendo la posibilidad de que viajen, primero que viajen todos juntos, y segundo que están en un lugar de circulación viral como es la capital federal. ¿Y la provincia le ofrece algún tipo de asistencia a esos misioneros que no pueden volver a su tierra? Sí, sí, en su mayoría son todos estudiantes, nosotros a través de la Casa de Misiones y de las delegaciones que tenemos allá, de la Obra Social Provincial, los asistimos y le hemos abierto un canal o una línea para que puedan comunicarse. Bien. Gobernador, consultarle, Misiones es una provincia además de producción propia, claro, eminentemente turística por las cataratas. ¿Ha tenido contacto con los empresarios del sector hotelero respecto a este anticipo de medidas para aquellos sectores productivos que se ven de una u otra manera afectados por el coronavirus? Sí, 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 de eso lo hemos tenido la posibilidad de reunirnos antes, a ver, el día martes de la semana pasada, antes que se dicte la cuarentena obligatoria, y hemos elevado un documento al ministro Lammers y otro al presidente de la Nación para que se considere, lógicamente, que es la actividad madre de nuestra provincia, y como yo le decía en la reunión de gobernadores, es una actividad que no se levanta a las 24 horas de levantada la cuarentena obligatoria o a las 24 horas de levantado el aislamiento. El turismo cuesta muchísimo recuperarlo en los diferentes lugares del mundo y mucho más todavía en nuestra provincia. Nos ha costado muchos años que las cataratas del Iguazú, que la provincia de Misiones, estén en la vidriera del mundo. Bueno, ahora eso no se revierte de un día para el otro, con un mundo golpeado, con una Europa golpeada, con Estados Unidos golpeado por la pandemia. Se hace muy muy difícil y bueno, vamos a necesitar asistencia del Estado Nacional para llevar adelante políticas públicas de sostener la actividad, ¿no? Gobernador, buen día. ¿Cómo evalúa la situación sanitaria de la provincia? Me refiero a los hospitales, la cantidad de médicos, enfermeros, teniendo en cuenta que a la situación dramática del coronavirus se suma el dengue. Y además, ¿cómo se está ayudando a aquella gente que está en una situación social estructural muy vulnerable? Bueno, primero nosotros, Misiones es una provincia que tiene mucha experiencia en estas cuestiones de epidemias. Nosotros tuvimos, esta va a ser la sexta en los últimos 10 años, tuvimos la de fiebre amarilla en el año 2007-2008, tuvimos la de gripe A en el año 2009, tuvimos la del dengue en el 2012, tuvimos la del dengue en el 2016... Comenzamos este año en diciembre del 2019 y en el 2020 con la de epidemia de dengue también, con brote epidémico de dengue, y ahora se suma el coronavirus. Entonces es una provincia que tiene un sistema sanitario preparado, en los hospitales 43 hospitales de nivel 1, 7 hospitales de nivel 2 y 5 hospitales de nivel 3. Estamos más o menos cerca de las 3.000 camas, contando el sector público y sector privado. En toda la provincia, hemos, hace más o menos 12, 13 días, hemos dado créditos al sector privado de 5 millones de pesos a un año de gracia en el sistema sanitario privado, con unas tasas muy bajas a pagar dentro de un año de gracia, para que puedan comprar equipamiento, tecnología y pagar servicios médicos en el sector privado. También en este sentido hemos fortalecido los hospitales de alta complejidad con la compra de 110 respiradores y los diferentes kits para atención crítica. También hemos adquirido
todo el equipamiento que hace a las personas que trabajan en unidades de cuidados críticos. Equipamos